buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Con el medular discurso del general de ejército Raúl Castro Ruz, en el que llamó al orden, la disciplina y la exigencia en la sociedad cubana como premisas indispensables para consolidar el avance de la actualización del modelo económico cubano, culminó ayer la primera sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su actual legislatura. De la repercusión de esa asamblea, de los fundamentales temas que fueron abordados en ella y en el discurso del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con los colegas Lázaro Barredo, director del periódico Granma y diputado a la Asamblea Nacional, el colega Ariel Terrero, periodista y analista de temas económicos, y el también colega Wilmer Fernández, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubano. Con ellos tres estaremos hablando durante nuestra próxima hora de programa acerca de la Asamblea Nacional, su repercusión y las palabras de Raúl. Antes de entrar en el medular tema de esta tarde, nuestra mesa redonda, les propongo, como es habitual, ir a la sección La Noticia del Día. Egipto sigue siendo centro de la atención mundial. Más de 50 muertos se han registrado en la jornada del día de hoy. Gritos y mucha tensión poco antes de la comparecencia de los mandos policiales y militares. Al final expulsan a una mujer que les increpaba. Las fuerzas de seguridad dicen que respondieron a un grupo armado desconocido que inició los enfrentamientos. Pero la versión de los partidarios de Mursi y los hermanos musulmanes es muy distinta. Hablan de masacre y ataque premeditado, abrieron fuego contra ellos y les lanzaron gases lacrimógenos cuando rezaban delante del edificio. Y enseñan un vídeo con un supuesto francotirador. Hay ingresados por disparos con fuego real en el pecho, cabeza, cuello y abdomen, cuenta este médico. En el hospital más cercano ingresaron 400 personas en solo 3 horas. El presidente interino ha creado ya una comisión para investigar lo ocurrido. Bueno, así está enfocando la televisión española. Lo real es que las agencias, los reporteros desde el terreno están hablando de que se asoma a un conflicto civil de proporciones incalculables en Egipto con la situación que se ha creado después del derrocamiento del presidente Mohamed Mursi y la implantación de un nuevo gobierno por las fuerzas militares en ese país, una situación que se agrega a la creciente tensión que tiene toda la zona del Oriente Medio. Egipto en el centro de las noticias en estos últimos días y sin duda es una situación que repercute no solo en ese país, sino en toda la región. Así comenzamos esta mesa redonda de hoy. Vámonos ahora al tema fundamental de nuestro programa, la repercusión de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el discurso de Raúl en su clausura. Se propagaron con relativa impunidad las construcciones ilegales, además en lugares indebidos, la ocupación no autorizada de viviendas, la comercialización ilícita de bienes y servicios, el incumplimiento de los horarios en los centros laborales, el hurto y sacrificio ilegal de ganado, el acaparamiento de productos deficitarios y su reventa a precios superiores, la participación en juegos al margen de la ley, las violaciones de precios, la aceptación de sobornos y prebendas, el asedio al turismo y la infracción de lo establecido en materia de seguridad informática, la pérdida de valores éticos y el irrespeto a las buenas costumbres puede revertirse mediante la acción concertada de todos los factores sociales, empezando por la familia y la escuela, desde las edades tempranas, y la promoción de la cultura vista en su concepto más abarcador y perdurable, que conduzca a todos
a la rectificación consciente de su comportamiento. Este será, no obstante, un proceso complejo que tomará bastante tiempo. Los órganos estatales y del gobierno, cada uno en lo que les corresponde, entre ellos la policía, la Contraloría General de la República, la Fiscalía y los tribunales, deben contribuir a este empeño, siendo los primeros en dar ejemplo de apego irrestricto a la ley, reforzando así su autoridad ante la sociedad y asegurando el apoyo de la población, como ha quedado demostrado en el enfrentamiento reciente a bochornosos casos de corrupción administrativa en los que se involucraron funcionarios de organismos y empresas. Es hora ya de que los colectivos obreros y campesinos, los estudiantes, jóvenes, maestros y profesores, nuestros intelectuales y artistas, periodistas, las entidades religiosas, las autoridades, los dirigentes y funcionarios a cada nivel, en resumen, todas las cubanas y cubanos dignos, que constituyen indudablemente la mayoría, hagan suyo el deber de cumplir y hacer cumplir lo que está establecido, tanto en las normas cívicas como en leyes, disposiciones y reglamentos. Era un fragmento del núcleo central del discurso ayer del general de ejército Raúl Castro Russo en la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El llamado a todo nuestro pueblo al combate contra la indisciplina social, las ilegalidades y los delitos. Un elemento que me parece, Lázaro, importantísimo a la hora de poder analizar la trascendencia de la Asamblea Nacional de ayer, este momento del discurso de Raúl. ¿Qué elementos pudiéramos desmenuzar, pudiéramos resaltar de este llamado de Raúl, y cómo también desde nuestra visión de la prensa, de la visión tuya también como diputado de la Asamblea, se puede contribuir en ese combate decisivo? Yo creo, Randy, que ayer, el compañero Raúl el 24 de febrero ya había anunciado que iba a hacer este análisis en la Asamblea Nacional, análisis que, como se ha visto, es un análisis crudo de una realidad, es una fotografía, un retrato de los problemas principales que tiene hoy la sociedad cubana y que están dañando las raíces, como él dijo, de los valores, de los principios éticos. Y esa discusión que debe venir ahora de toda la sociedad, realmente a partir de ese análisis, es por el hecho de que todos nosotros hemos convivido con ese deterioro de los valores morales, éticos, y toda la sociedad está comprometida a un problema que tiene que ver con la raíz de la nación cubana. Es decir, no se trata solo de que vayamos a pensar que determinadas autoridades tienen que resolver el problema, ¿no? Como él dijo ahí en su discurso, es toda la sociedad, desde la familia, la escuela, las instituciones, nosotros los periodistas, que hemos también convivido con algunos de esos fenómenos, no los hemos denunciado con toda la fuerza que eso merece. En definitiva, es un problema que impide hoy la realización de las tareas que pueden sacar al país adelante, porque como tú decías al principio, y él lo ha reiterado muchísimas veces, sin orden, sin disciplina y sin exigencia, es imposible pensar que el país pueda llevar adelante todas las tareas, todos los planes, todas las cosas que se ha propuesto, porque imagínate tú, si convivimos con el robo, si convivimos con las ilegalidades, si no respetamos la institucionalidad, no es posible que el país pueda marchar adelante. Esa es la raíz y la repercusión fundamental que le veo al discurso, y nadie se puede sentir, desde mi punto de vista,
hoy lo hablaba con muchos compañeros y lo tenemos recogido en numerosas entrevistas que hemos realizado hoy en la calle, en el periódico Granma, y las cartas y los mensajes que ya nos empezaron a llegar, donde la gente considera que sí, que hay que salir al combate, un combate con sentido común. No es que ahora vayamos a mandar preso a todo el que haya cometido y la gente piense que solo con la prisión y con las multas. No, no, es un problema de la compulsión de la sociedad y que cada cual ponga de sí la parte, la alicuota que le corresponde para que las costumbres de los cubanos no siga deformándose como hemos visto hasta aquí. Hay dos elementos, Ariel, que a mí me parece un poco importante, ¿no?, resaltar, y me gustaría escuchar tu opinión. Sí, por un lado, el hecho de que Raúl hablaba de que solo en el orden moral, en el orden del trabajo político, no estaba la solución a este problema, que también estaba en las leyes, en el ordenamiento del país. Y por el otro lado está el tema del intento de justificar actitudes reprochables en la situación económica o en el salario o en la propia dinámica que se creó del periodo especial hacia acá. ¿Cómo valorar estos elementos del discurso de Raúl ayer en su llamamiento a todo nuestro pueblo? Randy, bueno, en general yo creo que esta Asamblea Nacional y el discurso de Raúl, pero en general la Asamblea Nacional, esta sesión de la Asamblea Nacional, en mi opinión, planteó, ofreció respuestas a un grupo de paradojas que yo he venido observando desde hace ya un tiempo en la economía cubana. Y una tiene que ver justamente entre el deterioro moral y el deterioro material. Se puede justificar el deterioro material o el deterioro moral con el problema de la crisis económica, pero en realidad más bien lo que puede haber es una relación de agravamiento. Es real, si estamos en una sociedad que a lo largo del tiempo está en una profunda crisis económica, eso tiende solamente a agravar el deterioro moral. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú no puedes sentarte a esperar a que se resuelvan los problemas económicos para entonces enfrentar el problema del deterioro de la moral de una sociedad. Pérdida de valores que son... No que se son puede, por una sencilla razón, lo planteaba Lázaro, sin orden, cualquier programa de transformaciones, del signo que sea, de izquierda o de derecha, es lo real, tiende al fracaso, nunca va a tener éxito. Y además, cuando estamos hablando de progreso, estamos hablando de progreso no solamente en el sentido del desarrollo material, sino también en el sentido de la cultura. Y todo eso, sin un ordenamiento de la sociedad, está condenado al fracaso. Y a propósito de eso, Raúl decía algo que en abril, acá en una mesa redonda que hacíamos sobre el tema de la educación formal, refrendaban también pedagogos, psicólogos, diferentes especialistas, que era el tema de una sociedad que ha sido instruida, que tiene alto grado de instrucción, pero que no ha sabido en igual grado llegar a una cultura general integral como la que Fidel nos convocó a tener como sociedad. Y que parte de esa cultura, por cierto, tiene que ver con el sentido del derecho en la sociedad, que tiene que ver a su vez con el sentido del orden. Y eso tiene, a la vez, todo va encadenado a ese cambio de mentalidad, porque éramos una sociedad donde todo se resolvía por disposiciones administrativas. Y ahora estamos buscando construir una economía que sea regulada por normas jurídicas, por normas del derecho. Y eso implica un cambio de mentalidad muy fuerte, y que tiene que ver con ese ordenamiento de la sociedad, con esa institucionalidad de la que está hablando Raúl desde el principio de este programa de transformación. Yo creo que el hecho de que haya puesto en el centro del discurso todos los problemas de la moral que tiene, o de deterioro de moral, yo diría de una parte de la sociedad, porque tampoco me atrevería a generalizarlo más de la cuenta, pero es un hecho que está ahí presente y es un hecho que amenaza a muchas de las medidas que se están adoptando. Mariano Murillo, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, hablaba de algunas de las medidas que se han adoptado que pueden estar amenazadas justamente por el desorden o por la mala interpretación festinada de algunas de las variantes u opciones que está ofreciendo la economía cubana hoy. O sea, yo creo que sí, que hay un vínculo muy estrecho entre las posibilidades de progreso, entre las posibilidades de construir una sociedad próspera y garantizar primero un orden moral de la sociedad. O sea, no puede ir una cosa por un lado y la otra por otro, ni nos podemos sentar a esperar a que se resuelvan los problemas de la ética o la moral para entonces se resuelva la moral, y mucho menos a la inversa, porque nunca se resolvería ni una ni la otra. El ejemplo de eso es el fraude y la mentira, Randy. Si usted comete fraude, sea educacional, ¿quién es el perjudicado? Como decía el periódico Granma, ¿qué es lo que fabrica?
un inepto. No fabrica un hombre inteligente que tenga sus propias capacidades. Si usted pervive con la mentira, ¿a dónde conduce la mentira? Como no sea al engaño, a la doble moral, a la simulación, a embarcar determinados objetivos económicos que le cuestan después millones al país, que frenan el desarrollo. Es decir, hay fenómenos de esta naturaleza que el país tiene que enfrentar con independencia ya a todo lo demás que está ahí, que tiene que ver con ciudadanos, con las ilegalidades, con las licencias, la revendedera, con todas las cosas esas que están enunciadas en el discurso y que conocíamos todos los ciudadanos de este país y convivíamos. Porque fíjate, eso es lo peor. Lo peor es que todo el mundo lo veía como algo normal. Natural. Y natural, y decir, no, él está luchando, a sabiendas de que está robando, a sabiendas de que está desvirtuando, desviando recursos del Estado para su beneficio, para lucrar. Ah, no, él está luchando. En ese artículo que tú explicabas, Lázaro, que publicó Grama sobre el fraude, lo reprodujimos en Cuba Debate, y hubo muchísimos comentarios de la población donde combinaban precisamente el factor, pudiéramos decir, individual y social con el factor de las instituciones y qué papel le corresponde a las instituciones en este combate. Y había también el que, basado en esa misma filosofía, pues decía, veía como que la causa de que un profesor pudiera vender una prueba o que se pudiera cometer un fraude estaba en la posible carencia material de los profesores o en los salarios menos altos que otros sectores de la sociedad. Y es la misma filosofía esta de aceptar como natural, como que pueda ser posible que una crisis material implique necesariamente, acepte como natural el hecho de una crisis de valores como la que nuestra sociedad está viviendo en determinadas partes de esa sociedad. Yo creo que eso ustedes también lo han reflejado, Wilmer, en los trabajos que has hecho para la televisión, algunos que has hecho también para acá, para nuestra mesa redonda, esa combinación de factores, podríamos decir, sociales y estatales en esta permisibilidad sobre determinados fenómenos. Sí, Randy, se habla de indisciplinas sociales. Hoy por la mañana lo hablaba con un amigo, el profesor Juan Nuir, y él me decía, los problemas no solo son de indisciplinas sociales, son también de indisciplinas institucionales, indisciplinas estatales que confluyen en la sociedad donde el individuo es el principal responsable, donde el cubano, que tiene un desafío todos los días desde que se levanta, porque realmente desde que te levantas te estás enfrentando a las indisciplinas sociales, desde el mismo que vende pan por la mañana en la calle, como lo hace, pero eso pasa, como dice Raúl, ante las narices de las autoridades, ante las narices de las autoridades locales, que puede ser ahí el CDR, la Federación, la policía que está en la esquina, que también hizo referencia a eso, todos. Entonces, eso ocurre ante las narices, ocurre ante todos, y como bien se decía en la mesa, es parte de la lucha, es parte de lo cotidiano, se ha convertido en una moda ser así, y eso no tiene nada que ver con los valores, con la esencia de lo que es el cubano, porque Raúl lo decía, está la alegría, sí, la hemos preservado por encima de todo, pero también hay otro grave problema, que es la indiferencia ante los problemas de los demás. Y ahí tiene Lázaro su sección de los viernes, que eso se ha convertido en un termómetro de lo que dice el pueblo, y está también las cartas que nos llega a la televisión, y las cartas que nos llega a los periodistas, estar en la calle todos los días, y uno se va enterando, porque uno es parte de esa vida, de la sociedad como tal, y sabe todos los problemas que hay. Y entonces, yo creo que también que Raúl dijo los problemas que había. Ahora, ¿qué vamos a hacer para revertir eso que ya Raúl dijo, y que lo sabemos? Es decir, eso que Raúl lo dijo en la asamblea, lo llevó a la asamblea, pero ahora va un proceso también de cómo transformar esa realidad en que vivimos. Y yo creo que ese debate que hoy hay en todas nuestras calles, en nuestras aulas, en nuestros centros de trabajo, a partir del discurso de Raúl, yo creo que tiene que ser también parte de esa conciencia que tenemos que crear entre todos, y me parece que hay un material excelente de debate en toda nuestra sociedad en ese discurso de Raúl, y en cómo también nosotros, periodistas, poder enfrentar esas realidades que estamos viviendo y cómo contribuir también a esa dinámica de discusión. Pero Randy, hacerlo con sentido común y no con campaña, porque ahora en 3 días no vamos a resolver los problemas que hemos acumulado durante muchísimos años. Y hay que hacerlo bien. Sí, no solo que hay que hacerlo, sino hay que hacerlo bien y hay que pensar. Hay que ponerle teoría, como se habló en la asamblea. Es decir, pensar en la revolución, pensar cómo vamos a resolver los problemas que tenemos, a los cuales Raúl ha calificado ha puesto un grupo, dijo que no eran todos los más impactantes, pero ¿cómo lo vamos a resolver? Pero hacerlo, como dije ahorita, con sentido común y con inteligencia, y no con campañas, porque con esas campañas que a veces hacemos
y de aquí a 15 o 20 días nos olvidamos de lo que dijo el general en la asamblea. No, y hay cosas que son además inconcebibles. Recuerdo aquel reportaje que hiciste para una mesa redonda, cómo se robaban los tubos y las cosas del puente de 100. ¿El puente de 100? Pero eso pasó ante los ojos de todos. Porque a la hora que se hayan robado eso... Una vía que utilizan miles y miles de personas y de autos todos los días. Y las señales de tránsito. Y las construcciones de las casas en la playa. O en las costas, que también los hemos denunciado en la televisión. Que eso no ocurrió de un día para otro. Ahí no llegó ningún mago y construyó esas casas en 2 horas. Eso fue un proceso de años de acumulación de qué. De problemas, acumulación de qué. De sobornos a las entidades también del territorio. En este caso de Artemisa, pero no pasó aquí. Pasó en Varadero, pasó en muchísimos lugares. Mañana nosotros publicamos un trabajo de Holguín. En Holguín se hizo este trabajo que estamos hablando. Y ya se erradicaron, se demolieron los problemas en 200 y tantas instalaciones estatales que estaban sobre la duna. Que estaban sobre la duna, dañando toda la ecología, el medio ambiente, dañando las playas. Y algunos con ilegalidad, incluidos instituciones. Y ahora se ha dado un plazo de 3 años para resolver todos los casos. Ahí viene toda la explicación mañana en un reportaje que publicamos. La explicación de todos los casos de particular ilegales y no ilegales que se montaron sobre la duna y que están tomando sus medidas. Hay que tomar ya las medidas para... Lo importante es los problemas que hay que solucionar y además las medidas que hay que tomar para que no se vuelvan a repetir. Eso es lo otro, porque si no, lo que se va acumulando y se va repitiendo, se va reiterando los problemas. Pero fíjate, ahí mismo en el discurso de Raúl, el fragmento, estamos invocados todos, esto es un problema que no hay que esperar orientaciones de arriba. Centro de trabajo, los obreros, los campesinos, los estudiantes, todos, los periodistas, los religiosos, toda la sociedad, las instituciones. El papel de la familia, de la escuela. Hacer un análisis en cada lugar, las medidas, los problemas que tenemos, la identificación concreta del lugar y a combatir por la solución de ese problema. No se puede esperar, como decía Wilmer, esto no se va a resolver en 72 horas. Y en primer lugar las instituciones, empezando como se planteó en la Asamblea Nacional, la discusión, el compañero Lazo insistía mucho, el papel que tienen que jugar los órganos del poder popular municipal y provincial, pero sobre todo municipal, que es la asamblea delegada del gobierno y las decisiones. Porque yo te digo, si después yo me imagino que tú quieras saber más o menos de la asamblea, pero viéndolo en esta intención, fíjate, ¿qué asamblea municipal ha discutido a fondo los problemas, todos estos problemas allí y irlos a, no solo discutirlos, sino tomar las medidas para irlo enfrentando, para irlo resolviendo, compulsionando a toda la sociedad en todas las circunscripciones electorales? Esto es un problema que tiene que ahora empezar a mover en realidad toda la actividad nacional para acorralar estos fenómenos que no son pocos. Son muchísimos problemas. Son muchos problemas los que hay que enfrentar, pero como decía Raúl, son vitales. Enfrentarlos para poder actualizar el modelo económico. Y por eso yo les propongo hacer un breve alto para después hablar precisamente de la actualización del modelo, de lo que la Asamblea pues valoró a propósito de este importantísimo tema. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avezados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba. Se ha vuelto un parásito para la sociedad, toda esta ilegalidad, tenemos que controlar, tener más, orientar más. Dejar los discursos bonitos y apretar más la mano sobre todos los que cometen los errores. Es una preocupación en todas las edades, esa gritería en la calle, esas malas palabras que uno tiene que aguantar, esa falta de respeto de los vecinos. Hay quienes salen al frente y los de al lado se callan y no son capaces de enfrentar la realidad y de salir al paso. Y cuando uno le sale el paso, le dicen, oh, ese está loco. Y sin embargo no nos apoyan. Quiere decir que todos
a pronunciarnos en base a que se haga realidad lo que desde arriba llega hacia abajo. A veces en una misma empresa hay quien tiene firma autorizada para cheque en moneda nacional y no la tiene para los cheques en divisa. Va a hacer una gestión que tiene que comprar en moneda, en divisa, y tiene que tener un respaldo en moneda nacional, y entonces tiene que volverte loco para que te firmen los cheques para poder hacer la gestión. Llegas al lugar y ya se acabó lo que había que comprar porque te perdiste tiempo en todas esas cosas. Otro aspecto que me llamó mucho la atención fue lo relacionado con las indisciplinas sociales. Yo creo que sí, que ya es el momento de ponerle freno a estas actitudes. Yo pienso que debe partir de la ejemplaridad de los jefes. A partir de que haya un ejemplo, de que haya de verdad un trabajo serio por parte de las jefaturas, se va a poder resolver este problema. Bueno, son algunas de las opiniones de nuestro pueblo recogidas en diversas provincias. Ahí, por supuesto, el tema de las ilegalidades, el combate a las indisciplinas ha sido el centro del discurso, pero hay algunos que hablan también de los temas económicos, porque, por supuesto, para esta Asamblea, como lo ha sido desde el Congreso del Partido para cada una de las sesiones de la Asamblea Nacional, el tema de la economía ha sido vital. Ariel, y creo que tú que has estado siguiendo, por supuesto, este importante tema, me gustaría escuchar la valoración de cómo la Asamblea valoró los avances, los problemas que aún tenemos en la actualización de nuestro modelo económico y qué perspectiva desde el punto de vista de la información que dio Marino Murillo se puede visualizar hacia el 2014 en nuestra economía. Randy, lo primero que me gustaría decir es que yo no creo que haya sido casual que Raúl, nuestro general de ejército, haya hablado de estos temas vitales de la ética y la moral en esta oportunidad. Eso también puede ser una evidencia de que este proceso de actualización del modelo económico cubano empieza a adquirir determinada maduración, determinada madurez. De hecho, se ha hablado de que estamos entrando en este año 2013 en una etapa más compleja y profunda. La Asamblea Nacional en esta oportunidad tuvo la oportunidad de oír una amplia exposición, tanto de Marino Murillo como del vicejefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, General Andoyo, acerca de la evolución del proceso de actualización del modelo. Y creo, yo hablaba hace un rato de que hay un grupo de, como yo lo defino, paradojas de la economía, y creo que se le empiezan a dar respuestas con mayor claridad. Una es que la economía cubana, como economía socialista, plantea que la planificación es lo que primará en la economía. Los lineamientos lo dejan establecido desde la primera línea prácticamente. Sin embargo, es la única economía o es una economía en la que las empresas pueden vivir sin respetar la planificación, sin cumplir los planes, con varios años acumulando pérdidas, o sea, de espaldas a la planificación. En el capitalismo eso no pasa. Si llevas 2 o 3 años con pérdidas, quiebras simplemente. Bueno, hay un grupo de medidas que se están empezando a tomar para cambiar las posibilidades que tienen las empresas cubanas de acceder al financiamiento o a la capitalización. El Marino Murillo anunció que para el próximo año hay un grupo de directivas que deben cambiar las posibilidades o las relaciones de las empresas estatales con el plan de la economía y con el presupuesto del Estado. Y eso le va a dar posibilidad a la economía, a las empresas, de actuar con mayor autonomía, pero a la vez le va a exigir mayor responsabilidad a la hora de establecer sus planes. Eso está en consonancia, Ariel, con ese precepto que el propio Marino había dicho y que se ha repetido, lo ha dicho también Raúl, lo han dicho otros compañeros, de que vamos a una etapa ya más profunda en la actualización del modelo. Es decir, que se fue primero actualizando el modelo con lo que había que quitar prohibiciones, etcétera, y ahora vamos a entrando a segmentos más profundos de esa actualización. Ese es un elemento. El fortalecimiento, los cambios en las empresas estatales, el experimento, se había anunciado un experimento en un grupo de tres agrupaciones empresariales del azúcar, de la BioCuba Pharma, de la biotecnología y la empresa de cultivo del camarón, y este experimento se ha demorado un poco en empezar. Sin embargo, en la Asamblea Nacional, Murillo anunciaba que algunas de las medidas que se van a tomar o que se están tomando ya, como por ejemplo la flexibilización
del objeto social de las empresas va a generalizar alguna de las alternativas que se iban a ensayar con este grupo de empresas. Pero ese es uno de los elementos, el tema de la planificación. Pero quería mencionar otro que yo considero que es una de las grandes paradojas y una de las grandes preocupaciones de la economía cubana y que tiene que ver con la dualidad monetaria. Se ha dicho muchas veces que para resolver el problema de la dualidad monetaria la economía tiene que adquirir primero una determinada fortaleza de sus producciones. No se puede resolver, o sea, no se puede ir a la unificación monetaria, a la eliminación de la dualidad monetaria y de la dualidad cambiaria simplemente porque lo decida el presidente del Banco Central. Realmente hay que adquirir determinada fuerza en la economía. Sin embargo, es una evidencia de que la dualidad monetaria es una cosa que impide que tú adquieras determinada fortaleza también. Por tanto, es evidente que hay un punto al que habrá que llegar en el cual no se podrá adquirir más fortaleza si no se elimina la dualidad monetaria. Y en esta oportunidad, que yo recuerde, es la primera vez que se plantea con tanta claridad estos problemas por el propio general de ejército. Como Raúl prioridad, Castro. Además de análisis. No, Raúl de... Castro menciona, dice, y me gustaría citarlo, él dice, y lo cito: el fenómeno de la dualidad monetaria constituye uno de los obstáculos más importantes para el progreso de la nación. Dice, después se refiere al lineamiento 55, a la complejidad de este problema, y vuelve y añade, y cito de nuevo a Raúl, dice Raúl, y con esto lo que hace es reiterar una idea: han procedido los estudios para la supresión de la dualidad monetaria de forma ordenada e integral. Esto es una reiteración, ya lo había dicho en la reunión del Consejo de Ministros, en reuniones anteriores. Pero entonces añade, y creo que es la primera vez que se dice con esta claridad, que esta supresión no permitirá acometer transformaciones de mayor alcance y profundidad en materia de salarios y pensiones, precios y tarifas, subsidios y tributos. O sea, que está dejando claro que habrá que en un momento, de forma ordenada, de forma cuidadosa, no es un libretazo ni mucho menos, tomar la decisión de unificar, resolver la dualidad monetaria y la dualidad de cambios para poder pasar a medidas de mayor alcance, para poder llegar a algo que también decía, que es construir una economía en que los ciudadanos que estén aptos estén realmente motivados para trabajar legalmente de acuerdo con ese principio de del socialismo, que es de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo. O sea, y en esta ocasión incluso también habla de la pirámide invertida, de algunas cosas más. Creo que esos son elementos importantes a los que habría que añadir, y me gustaría terminar señalándolo, un grupo de principios que quedaron bien establecidos tanto en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos como en el plenario, o sea, en la sesión de la Asamblea Nacional, que son principios que van a quedar claros para el modelo económico que estamos tratando de construir, reconstruir, perfeccionar, actualizar, llámese como se llame, pero es el modelo económico que vamos a tener los cubanos, el modelo, me atrevería a decir, de socialismo que vamos a tener los cubanos. Y hay un principio que es fundamental, y es el concepto de la propiedad social sobre los principales medios de producción. Eso va a ser una norma esencial, pero va a ir a la par de la diversificación de las formas de gestión. Y deja establecido esto, que creo que pudiera ser a lo mejor algún día estudiado como una de las osadías o innovaciones del socialismo cubano. Es la posibilidad de mantener una propiedad social y a la vez una forma de gestión no estatal. Y un ejemplo clásico es ya la agricultura, en el que el 80% de la tierra es de propiedad estatal, pero el 70% de la gestión está en manos privadas o de cooperativas. Propiedad, o sea, propiedad del pueblo. Social. Propiedad de la tierra, propiedad del pueblo que administra el Estado. Y gestiona cooperativas o productores individuales. Exacto. O sea, es un experimento, un cambio importante porque se está extendiendo al resto de la economía, no solamente va a ser la agricultura ahora. Si tú me dejas, yo complemento tres cosas. Yo creo que de toda la explicación de esta Asamblea Nacional y de todo lo que se ha venido haciendo, y que quedó ayer bastante reforzado ese diseño, en primer lugar, el país ha dado un paso trascendental en la institucionalización.
a resolver el problema y que se está ya encaminando a las propuestas más específicas a un grupo grande y se sigue trabajando de organismos de definir las responsabilidades estatales y diferenciarlas de las actividades empresariales. Eso quedó ayer en la explicación de Andoyo muy bien explicado. Queda además el hecho de lo que tú decías, de la forma de la propiedad social, aun cuando en el modelo de gestión hayan variadas maneras, como es el caso, estarán las empresas estatales, pero estarán también las cooperativas no agropecuarias, que ya se han empezado. Primero de julio empezaron. Y el sistema de perfeccionamiento del sistema agrícola del país, que es enorme y que se ha venido trabajando aceleradamente, porque como dice bien el compañero Raúl, es una de las bases fundamentales. Nosotros solamente en la producción, en el consumo de alimentos, tenemos que importar más de 2.000 millones de dólares para satisfacer las necesidades. Cada vez que dejamos de producir, como se vio ahora en el Consejo de Ministros, son cifras grandes lo que hay que salir a comprar. Con los frijoles, por ejemplo. En el exterior, leche en polvo, los frijoles. El arroz. Son grandes cantidades de dinero. Y pienso, yo la impresión que saqué de la explicación que se dio, que por la vía del objeto social, por la vía del contrato estatal o del plan estatal, el año que viene será el año de las empresas. Porque precisamente se le va a dar más atribuciones, más facultades a las empresas, buscando la eficiencia en la solución de muchos problemas que tienen que ver no solo con la producción, sino tienen que ver también con el salario, con los trabajadores. Entonces, si no hay eso que estamos hablando de orden, disciplina y exigencia, y se resuelven, se enfrentan estos problemas, es muy difícil que tú puedas establecer orden en una empresa y que entonces no pasen que viene el desvío de recursos, el robo, todo eso se está, es la mentira, el engaño, en la falsa contabilidad, los problemas endebles, el control interno, que creo que es lo que se ha discutido básicamente en esta sesión. No, a mí me parece muy importante el hecho de que hayamos pasado de un momento en el que primero se liberó el trabajo por cuenta propia, hablamos ahora de las cooperativas. Y el concepto fundamental de esta sesión de la Asamblea ha sido cómo reforzar el papel de la empresa estatal socialista, que sigue siendo el fundamento básico de la economía cubana, Wilmer. Sí, Randy, el hecho es que cada cubano viva de su trabajo, sea en el sector cooperativo, sea en el sector de los trabajadores por cuenta propia, o sea en el sector empresarial de las entidades presupuestadas. Eso yo creo que es lo que se quiere en el futuro, es decir, que la gente, y viviendo uno del trabajo, ya no tienen que vivir de esa lucha a la que hablaba Lázaro, de ese invento que hablaba Lázaro. Por eso es que las medidas de los niveles son económicos y sociales para revertir esos problemas que hemos tenido y que hemos hablado aquí al inicio de la mesa. El tema de la agricultura es un tema que todos los años se analiza críticamente, se insiste una y otra vez y siguen los problemas también en este sector. Uno cuando conversa con los campesinos, con los guajiros, es decir, cuando uno va al campo, cuando uno va a la tierra allí, es decir, se enfrenta todavía con problemas y con trabas que todavía de no sé. El contrato, la comercialización. Ahora vienen las cooperativas. Pero los campesinos también tienen, Wilmer, porque yo viví eso ahora con un problema en un municipio de la provincia de Artemisa, y los campesinos también tienen que ir a la nueva mentalidad en la forma de gestión. No pueden esperar a que vayan, y creo que en ese camino estamos, claro, que vayan a comprarle las producciones y a pagarle como era cuando acopio, sino que tienen que también tener una dinámica en las relaciones productivas en consonancia con lo que con la nueva forma. Pero lo que tenemos que aprender, tanto campesinos, instituciones institucionales, es decir, estatales, a convivir dentro del mercado. Y que cada cual tenga su responsabilidad, y que cada cual vaya, venga, es decir, comercialice. Lo que sí no puede ser es que el que revende en La Habana gane más que el campesino que se levanta a las 3 de la mañana a ordeñar una vaca en una vaquería. Es decir, y entonces eso también es parte de esa pirámide que se ha invertido, donde se beneficia más el que vende en una carretilla que el que trabaja en el campo. Porque el campesino que está en el campo no puede venir a traerlo acá. Ahora, con este sistema nuevo de las cooperativas que pueden vender acá, comercializar toda la los comercialización. Productos. Donde todos tengan también una participación activa en este proceso. Y quitas el intermediario. Muy criticado por los campesinos, porque además ahí tenemos las imágenes en la televisión de cuánto plátano, cuántas toneladas de plátano se podría
en Guira de Melena, en Alquízar, en muchos. No había quien lo vendiera, cómo se trajera. Trabajaba bien. Hay que seguir quitando trabas también y que cada cual tenga una participación en el mercado. Y a mí me parece que en el mismo orden, Ariel, de la disciplina, de la exigencia, el hecho de que se le haya dado espacio principal, debate importante en las comisiones al tema del control y el trabajo de la Contraloría también da indicios de por dónde en el ámbito económico se sigue andando, ¿no? Bueno, Randy, lo real es que control interno en las empresas es fundamental. Cualquier tipo de empresa, incluso en las cooperativas no agropecuarias que están naciendo ahora, tienen que nacer con un conocimiento del control que es el llevar adecuadamente el registro de sus indicadores económicos para saber qué es lo que está pasando en la empresa. No, cuando hablamos de control, ya no solamente estamos hablando de control en sentido de perseguir al posible ladrón. No, estamos hablando de control para saber qué es lo que está pasando en mi empresa, para saber qué medidas tengo que tomar, qué decisiones tiene que tomar el colectivo de trabajadores para el próximo año cuando apruebe el plan. O sea, control interno en una empresa, control de costos en una empresa, es un concepto mucho más amplio que de saber qué es lo que entra y sale del almacén para saber cuál es la productividad real de la empresa. Y eso es uno de los factores, no por gusto, el primer día de trabajo de las comisiones, todas las comisiones lo que hicieron fue analizar un informe de la Contraloría acerca de este elemento que es el control interno. Ese es uno de los factores, pero quería mencionar dos más que creo que fueron definiciones claves en la exposición de Murillo y que tienen que ver con el hecho de que esa diversificación de las formas de gestión que en el acuerdo van a aparecer formas no estatales, ya están apareciendo formas no estatales, están expandiéndose. Hablaba hace unos días con un profesor al que respeto mucho, Joaquín Infante, y él me decía que esperaba un desarrollo explosivo de las cooperativas no agropecuarias. Yo soy más cauteloso. Vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Sí creo que van a desarrollarse, pero eso plantea desafíos. No es tan fácil el cambio. Esa diversificación va pareja con un concepto que planteaba Murillo, es la igualdad de condiciones y oportunidades para todos los actores en la economía. Y eso también es un cambio radical. Estábamos hablando de una economía donde determinadas empresas, por determinadas consideraciones, o eran estatales o eran de otro tipo, tenían la ventaja y el control monopólico muchas veces del mercado, y sin ninguna eficiencia, entonces eran las que mayores ingresos tenían. Y eso es un cambio que me parece radical. Y el otro es que se van a eliminar, que se van a atacar de frente cualquier freno de la productividad. Este que acabo de mencionar es uno, pero hay otros muchos a los que ha criticado han criticado mucho en general los dirigentes de la economía cubana. Y el elemento en particular de la irracionalidad del gasto. Porque ahora se están hablando de cambio, se están hablando de posibilidades, de autonomía para tomar decisiones, pero si no hay una preparación, y ese fue el otro tema que se habló con mucha fuerza en la reunión de la Asamblea, en la sesión esta de la Asamblea, es la necesidad de prepararse todos, desde el delegado de circunscripción hasta el diputado, porque a la hora de aprobar el presupuesto del año, a la hora de aprobar el plan del año, no se trata solamente de levantar la mano, se trata de analizar en dónde se está poniendo el dinero, se trata de no aplaudir porque viene la ministra de Finanzas, Lina Pedraza, e informa que los gastos no llegaron al 100%. Se gastó menos. Qué bueno. No, al contrario. Se gastó menos, a lo mejor eso es una señal, de que se planificó mal, por lo general, de ineficiencia, de mala planificación. O sea, hay que tener conocimiento. Y un elemento que es fundamental. En economía la preparación es permanente. Fue una cosa que se dijo en la Asamblea. No se puede pensar que es aprenderse cuatro conceptos y ya resolviste el problema. Pero de la Asamblea, ¿de qué Asamblea queremos? ¿De qué diputados queremos? ¿De cómo ver esta nueva legislatura de la Asamblea Nacional? También se habló. Yo les propongo hacer un breve alto para después, en los últimos minutos, hablar con nuestros panelistas sobre este importante tema. La población ha acogido con mucho fervor todo lo que se ha planteado porque ha sido la realidad y se ha llegado al fondo donde se tenía que haber partido desde el principio, porque ahora lo que nos toca es trabajar en base a todo
lo que se ha dicho allí. Las palabras de Raúl ayer, de nuestro presidente del Consejo de Estado de Ministros y nuestro primer secretario, fueron muy claras y precisas para todo el actuar de todo revolucionario y todo el que se sienta cubano. La nación me puso muy contento que nuestro presidente estuviera al tanto de esos valores que se han estado perdiendo y que hiciera un llamado a retomarlos y a recobrar esa condición de cubanos cultos, ¿no? Porque como él decía, somos cubanos con una instrucción, pero hemos perdido los valores culturales. Raúl ha dicho cosas así muy exactas y muy puntuales, y que eso no teníamos que haber esperado a que Raúl lo dijera, sino que la disciplina ciudadana tenía que hacer que cada uno de nosotros interiorizara eso. Hoy, con más razón, tenemos que cumplirlo. Yo pienso que hay que trabajar un poco más con la juventud, un poco más de lleno y inculcarle los valores pequeños, cosa que no se está haciendo. Preparación y participación popular, dos conceptos importantes manejados durante estos días en la Asamblea Nacional para enfrentar las transformaciones económicas que tienen lugar en el país. ¿Cómo, Lázaro, discutió la Asamblea su papel? ¿Cómo las comisiones asumieron las tareas que tienen hacia adelante en esta nueva legislatura? Yo creo, Randy, que la Asamblea se ha propuesto, y en las intervenciones del compañero Lazo ha sido una constante, lograr la institucionalización en todo el sistema del Poder Popular. Porque no es el sistema, el Poder Popular no es un organismo, es un sistema que involucra desde el delegado de la circunscripción hasta el diputado en la Asamblea Nacional. Todo está ahí intervinculado. Y si no funciona como debe ser y se distorsiona, como pasa con las asambleas de rendición de cuentas, que están distorsionadas, digo, las asambleas del delegado y el papel que tiene que jugar la asamblea de delegado como gobierno en el control y en la exigencia sobre la administración y todo, y así sucesivamente. Que los organismos vayan a responder. Exacto, en las asambleas de rendición de cuentas al pueblo. Así sucesivamente, el delegado es la autoridad del Estado, es la autoridad política en una circunscripción que lo eligió el pueblo. Y el pueblo, como se explicó por el compañero Raúl ya en 1974, que él le explicaba el peligro que se invirtiera la pirámide, y la pirámide efectivamente se nos ha invertido. El delegado, la máxima autoridad la tiene el pueblo en una circunscripción, que es quien mandata al delegado. Es decir, se ha estado hablando mucho de la necesidad de lograr ese perfeccionamiento. Y yo creo que en esta Asamblea Nacional quedó claro que hay que hacer que funcione mucho más las instituciones, las comisiones de trabajo, el Consejo Popular. Es decir, hay un programa que se ha estado analizando. A mí me parece que fue muy bueno el hecho de que pudiéramos transmitir aquí en la mesa redonda dos resúmenes importantes, sí, de las comisiones. Porque siempre se ha visto la plenaria, que quizás es un poco más formal, pero las comisiones tienen un debate muy rico, muy bueno. Me parece que eso fue importante. Yo creo que hay que hablar mucho más de eso, de las comisiones que se pasan. Ahora las comisiones salieron con un programa de trabajo, pero si tú esperas hasta diciembre para que la población conozca lo que va a hacer, no damos la visión realmente del trabajo que se está cometiendo. Y rápidamente, complementando lo que ahorita decía Ariel, yo creo que el otro elemento importante que se discutió en el orden de la economía es que por primera vez vamos a lograr en la actividad empresarial, al menos, una activa participación de los trabajadores, que ha sido muy formal en el conocimiento de la cifra, de los presupuestos, de los planes, porque ahora con el perfeccionamiento de todo el sistema y todo lo que se ha venido explicando, los trabajadores va a depender el incremento del salario, de la eficiencia que tenga la empresa, y tendrán que exigir responsabilidades. Ahí es donde es parte del control interno también del uso de los recursos materiales y financieros, de las decisiones principales. ¿Sí? Adquiere un papel mucho más activo el papel de la clase obrera. Y también me parece que para ser más activo el papel de los diputados, Wilmer, Raúl daba una solución importante, que era que pasaran el curso
de Administración Pública a todos los diputados para entender también de lo que se está discutiendo y lo puedas entender desde un ministro y un economista hasta un delegado de base. Sí, el curso o la preparación básica que debe tener cada ciudadano. Es decir, se habló en el caso de los diputados, en el caso de los dirigentes, en el caso de los periodistas que han pasado esos cursos, pero yo creo es que la población toda debe tener una cultura económica para poder no solo entender, sino para transformar también el medio, es decir, el mundo en que vive. Hoy, desgraciadamente, la vida no nos ha impuesto que el plato de comida, es decir, es el que nos impone todos los días ese pensamiento económico a pequeña escala en la casa. Pero si difícil es hoy resolver los problemas de un hogar, ¿cuánto más difícil sería resolver los problemas de una nación? ¿Sí? Y los problemas económicos de una nación. Yo creo que en la medida que nosotros entendamos la relación costo-beneficio, ¿sí? Porque la vida no es otra cosa que eso, relación costo-beneficio, la vida no es otra cosa que a veces la economía misma, en el desarrollo de la vida, y esas cosas hay que entenderlo. Yo creo que hay un primer paso de avance, que es el tema de las personas que han ido pasando poco a poco estos cursos, estos diplomados de tanto administración pública como de gestión empresarial, porque hay que ir transformando la mentalidad también a que estamos en un mundo donde todo cuesta y donde todo está pasando también por el fenómeno de la economía. Yo creo que la sociedad tiene también el deber en este momento también de estudiar, no convertirse en grandes estudiosos de la economía, pero sí de saber las cuestiones elementales de cómo se mueve hoy la economía cubana y también la economía mundial. Raúl hablaba de que tenemos que aprender a vivir con nuestros recursos, y yo creo que uno de los grandes recursos que tenemos es precisamente el sistema democrático que tenemos, cómo utilizarlo mejor en nuestro propio desarrollo, Ariel. Así mismo, Randy, y creo, complementando esto que venía diciendo Wilmer, que la cultura económica no ha sido suficiente, porque muchas veces no ha sido necesario tener esa cultura económica, porque dependíamos mucho de las decisiones que se adoptaban en un sistema que era demasiado vertical. Ahora ese mundo está cambiando, aunque, advierto, mucha gente no se ha dado cuenta todavía de eso. Ni está preparado para eso. No, ni está preparado, ni todavía se ha enterado que están pasando cambios, que están ocurriendo cambios importantes en este país. Otros sí se han dado cuenta y están corriendo, pero la vida misma es la que va a exigirles su preparación, es la que va a exigir que poco a poco, o de manera más intensa, en unos casos o en otros, la gente busque prepararse. La gente busque entender cómo funciona un sistema, la gente busque entender qué significa una medida determinada que adopta el gobierno, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, ahora cuando se extienden al mundo no agropecuario. O sea, la vida, insisto en eso, es la que va a llevarnos poco a poco a prepararnos económicamente, y para eso tiene que tener el apoyo de todas las entidades de la sociedad. Hablo de las universidades, hablo de los economistas, hablo de la asociación de economistas, en fin, todo el que pueda aportar algo, y hablo de los medios de prensa, que creo que todavía nos queda mucho por hacer para lograr que esa sociedad tenga la cultura económica que necesita. Una cultura a la que clamó esta Asamblea Nacional. Creo que ha sido un momento importante del desarrollo de nuestro proceso democrático, esta Asamblea Nacional que acaba de concluir, elementos importantes de la vida económica y social de la nación, un llamado extraordinario, un llamado importantísimo de Raúl al combate contra las indisciplinas, las ilegalidades, el delito en nuestra sociedad, y la necesidad de trabajar todos por ese socialismo próspero y sustentable, que es el objetivo inmediato y el objetivo supremo de la nación, un empeño en el que nuestros diputados, toda nuestra estructura democrática tiene un importante papel, en el que el pueblo, por supuesto, es el principal protagonista. Yo le agradezco muchísimo a ustedes haber estado con nosotros aquí hoy en esta emisión 2550 de la Mesa Redonda, simbólica emisión la que estamos haciendo esta tarde para hablar de un tema que me parece extraordinario y que convoca a toda la nación cubana. Así que muchísimas gracias a ustedes, y me despido con las imágenes del día, que son imágenes del deslave que ha ocurrido en estas últimas horas entre Bayahonda y San Cristóbal, y que ha interrumpido el paso entre esas dos localidades de la provincia de Artemisa. Muy buenas noches.